hablábamos en la pregunta de asumir responsabilidades derivadas de la gestión pública, no del compromiso que hablamos en un principio y que se firmó entre el Partido Popular y nosotros de investidura. Pero de todos modos me habrá oído hablar en varias ocasiones ya en estos meses de elevar ese listón democrático en Castilla y León. La verdad es que no hemos escondido desde Ciudadanos que ese hubiese sido un buen resumen de las pretensiones de nuestro partido en materia de regeneración democrática. Y creo puedo decir también que a pesar de todo el trabajo que queda por hacer, Ciudadanos ha sido un instrumento eficaz para que empiecen a vislumbrarse cambios y mejoras en este aspecto en nuestra comunidad autónoma. Gracias a los acuerdos que suscribió Ciudadanos, tanto con el Partido Popular, como tampoco dejo de recordar, lo firmamos con el Partido Socialista, se ha creado un marco democrático mucho más saludable en nuestra comunidad. Hoy sabemos que los imputados por corrupción política no podrán formar parte de las listas electorales ni ocupar los escaños, sino que deberán abandonar la vida política en ese momento. Estoy seguro que alguien habrá encontrado en este acuerdo una barrera para poder colocar su nombre en esas listas de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre. Hoy compartimos un compromiso que estoy seguro empujaremos y lideraremos en unas semanas para promover una ley electoral más representativa, con listas abiertas y con la obligatoriedad de elegir a los candidatos mediante primarias. Tras 6 meses de legislatura, Ciudadanos ha puesto encima de la mesa una revisión del modelo administrativo en Castilla y León que apuesta por analizar la eficacia y el servicio al ciudadano de cada ente y de cada organismo público, así como la firme decisión de eliminar gasto y estructuras superfluas. El nuevo escenario político ha permitido la puesta en marcha, por fin, de 2 comisiones de investigación en estas Cortes de Castilla y León. Se trata de 2 escenarios en los que el grupo que da soporte a su gobierno ha mostrado su incapacidad de analizar la nueva realidad política, imponiendo reglamentariamente, eso sí, un rodillo que ya no tienen en lo que se refiere a los escaños. La presidencia del Partido Popular en ambas comisiones empaña, no cabe duda, cualquier otro gesto en pro de la regeneración democrática. Las 2 presidencias, señor Herrera, y el bloqueo descarado que empezamos a ver en la comisión de la trama de las eólicas nos llevan a un punto anterior que cuestiona, por supuesto, estos compromisos. Y ahora nos enfrentamos a episodios de desastrosa gestión pública que nos recuerdan a otros momentos, aquellos en los que hace unos meses usted pedía al propio Gobierno de España que se asumiesen responsabilidades y dimisiones. Ese criterio que parece no servir ahora a esta comunidad, o en esta Cámara, o incluso en su propio Gobierno. Señor Herrera, hay quien piensa que le apretamos porque las urnas están cerca, porque el 20 de diciembre está cerca. Usted sabe que le apretamos porque es presidente en base a unos acuerdos que usted y yo firmamos. Y sabe que en el espíritu de esos acuerdos sobran los rodillos, sobran sus presidencias en las comisiones que les investigan y por sobrar, sobraría ya incluso alguno de sus consejeros. Muchas gracias. Hombre, señor Fuentes, coincidirá conmigo en que yo soy presidente, seguramente gracias a su abstención, pero fundamentalmente porque la opción que yo planteé a los castellanos y leoneses mereció la confianza con 42 integrantes de esta Cámara, no por casualidad, es decir, porque... No, es que yo creo que la calidad democrática parte también del respeto democrático y, por tanto, vamos a respetar la decisión de los ciudadanos. Si le parece, y además estoy convencido que le parece. Pero mire, después de una segunda intervención en la que ha habido una parte de autosatisfacción, reconociendo los avances con la que usted contestaba a la pregunta que me había formulado, y por tanto yo esa primera parte la suscribo de la cruz a la raya, ha comenzado una segunda en la que manifiesta legítimamente sus discrepancias con la acción del Gobierno, con algunas de las iniciativas, y concluye expresando aquello que usted públicamente no se ha atrevido a expresar. Otros grupos lo han hecho, yo no lo comparto y me parece que no tiene fundamento. Me parece que forma parte del oportunismo demagógico que yo le he reprochado al líder de la oposición. Pero es que usted, después de esos 4 minutos, habla de algún miembro del gobierno actual de Castilla y León. Pues bien, para que no existan ningún tipo de dudas. Mire, yo hoy, aprovechando su pregunta, reitero mi total confianza en el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. ¿Y sabe por qué?
no por el hecho de que un Tribunal Superior de Justicia haya paralizado un proceso que nos gustaría que no se hubiera paralizado o que nos gustará retomar, fundamentalmente con ese objetivo de darle calidad y estabilidad al empleo público, en este caso de 554 profesionales de la enfermería que trabajan en Castilla y León como interinos, sino fundamentalmente porque el conjunto de su actitud, el conjunto de su actividad es positiva para la sanidad pública en Castilla y León. Es buena. Esta es una comunidad que está cumpliendo puntualmente con sus compromisos con la farmacia, por ejemplo. Hoy es de actualidad el asunto y pienso que eso hay que valorarlo. Eso forma parte también de la gestión del consejero. Esta es una comunidad en la que hoy mismo hemos tenido noticias de cómo en los 6 primeros meses de este año 2015 se redujeron sustancialmente las listas de espera para especialistas. Esta es una comunidad que sigue mereciendo en la valoración de los ciudadanos una buena valoración de su sanidad pública en los barómetros sanitarios, sobre todo si lo comparamos con la media nacional y con la de otras comunidades autónomas. Esta es una comunidad que tiene una sanidad pública que ponderan y valoran entre las mejores de España la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y desde luego no es un brazo armado del Partido Popular, se lo puedo asegurar, o el Observatorio de Sanidad del FEDEA, o el propio informe Funcas, que recientemente ha dicho que esta es la segunda comunidad con menor reducción de su gasto sanitario público entre 2009 y 2013, o también la segunda con menor reducción en gastos de personal y retribuciones. Dentro de algunos años, de muchos años, usted, estoy convencido que su fuerza política habrá asumido responsabilidades de gobierno. No todo va a ser ver los toros, en este caso desde la grada o un poquito más allá, arriba de la grada. Y se dará cuenta de la complejidad de una labor en la que yo estoy rodeado de un equipo magnífico, pero especialmente en el caso del consejero de Sanidad. Muchas gracias, señor Fuentes.